¿Cómo están? Yo soy Jason Rincón. Eh, bienvenidos a este evento de Master Coders de Keep Coding. Eh, estamos muy felices de presentar un nuevo tema. Estamos el día de hoy con Guillermo Ayuste. Él nos va a estar hablando sobre unas de las herramientas más importantes del mundo de datos, que es Tableau y Power BI. Así que, pues, estamos muy felices de estar con, con todos ustedes y, pues, sin más que decir, eh, te doy el paso a ti, Guillermo Ayuste, y pues bueno, este espacio es todo tuyo. Nos vale. sobra decir que pues que al final vamos a tener una ronda, una ronda de preguntas, entonces para todos los que estén aquí pues, eh, en este evento, entonces estamos pendientes de sus preguntas, ¿vale? Bienvenidos. Bueno, pues Adelante. muchísimas gracias por la introducción y tomo el mando, como bien acabáis de decir. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es, bueno, daros la bienvenida y compartir mi pantalla para comprobar que estamos viendo todo el contenido que tendremos en este webinar. Vale, estoy viendo la pantalla, entiendo que vosotros también, así que podemos empezar. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por la introducción. Entonces, en el webinar de hoy en esta hora vamos a repasar las dos top herramientas de business intelligence que tenemos ahora mismo en el mercado tablo y Power BI y ver sus principales diferencias, similitudes y en el caso de estar planteando aprender o decidir acerca de a nivel formativo o empresarial cualquiera de las dos herramientas, pues poder tener más información para decidir cuál de ellas. Los objetivos, como veis, serían pues, conocer la diferencia, las ventajas y vamos a ver casos prácticos de cada una de ellas. A nivel, eh, como comentábamos en un principio, a nivel de estructura de este webinar, pues haremos una pequeña introducción con las principales diferencias o las características de estas dos herramientas. Y mi idea va a ser crear un dashboard de manera interactiva y en tiempo real con cada una de estas dos herramientas, el mismo dashboard, para que veamos un poco esta diferencia de las dos, de 15 minutos más o menos cada uno. Luego haremos un recap de por qué elegir cada una de las herramientas. Como, etcétera. Como veis, es un poco tiempo récord, es decir, estamos en una misma hora hablando y, y vamos a llevar a cabo la creación de estos dos dashboards, con lo cual, eh, al final, por supuesto, al final habrá una ronda de preguntas para eh, solucionar y para atender a cualquier cuestión que se quede mientras en el temario. Y en medio de, de, de la clase, en medio de la demostración práctica, pues por supuesto, preguntaré si queda algún tipo de duda, pero sobre todo. Intentaré ceñirme al, al horario para que nos dé tiempo a ver todo lo que tenemos programado. Así que, bueno, dicho esto, brevemente eh, me presento. Encantado de conoceros a todo el mundo. Pues yo soy, eh, como me presentaba antes, Keep Coding, el, el, soy Guillermo Yuste Durán, eh, freelance actualmente en Business Intelligence, formador y consultor. Y bueno, eh, hace, hace un tiempo fui también alumno de Keep Coding. Y fue un poco mi punto de inflexión donde me pasé de, de una carrera desde el marketing pura hasta una carrera eh, orientada un poquito más al análisis de datos, que es donde descubrí un poco esta, esta pasión y sobre todo este foco profesional y el crecimiento y la oportunidad que tenían. Y un poco derivé un poquito mi carrera por allí, desde hacer un, un bootcamp en Big Data y Machine Learning, en, allá por 2018, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, dicho esto, nada, quería hacer una presentación breve y vamos a entrar un poco en materia con respecto a lo que tenemos preparado. Bueno, pues entonces, eh, viendo un poco el panorama general en el que estamos actualmente, en la visión general de Business Intelligence, ¿cómo definiríamos esto? Pues al final el mayor objetivo de esta inteligencia de datos que se genera eh, en base a la necesidad y en base a la oportunidad de tener tantos datos disponibles pues es hacer llegar estos procesos complejos o hacer digerir esta cantidad tan grande de datos en eh, procesos o en elementos mucho más visualizables para la toma de decisiones. Dicho esto, algunos, algunos datos divertidos de dónde estamos. A nivel general, para que os hagáis una idea, año tras año esto cambia. Por ejemplo, si os fijáis en el cuarto dato, el 90% de todos los datos del mundo se han creado en los últimos dos años. Actualmente un 63% de la población mundial, que se dice pronto, tiene acceso a Internet. Y según un informe de IDC, la cantidad de datos para 2025 podrán ser 175 zettabytes, que hasta hace unos días no tenía yo ni idea de a cuánto equivalía esta barbaridad de cantidad. Por supuesto, cuando estos datos los vemos en gráficos, como veis a la derecha, más fácilmente digeribles, entran muchísimo mejor por los ojos y si fuese y por si fuera poco toda esta cantidad de información en este panorama que tenemos actualmente ahora ya tenemos un nuevo player en, en juego vale que tendría que estar en boca de todos que es la inteligencia artificial o específicamente ChatGPT de hecho estos datos que he puesto anteriormente me los ha proporcionado esta IA para que os hagáis una idea de no solo la cantidad de volúmenes que tenemos sino la cantidad de volúmenes que estamos a punto de generar a nivel exponencial Dicho esto, eh, por eso no es casualidad que, como se decían muchas veces, la mayoría de los trabajos más habituales del futuro todavía no se han creado. Hoy en día, por ejemplo, me puse a buscar las profesiones más demandadas en 2023 y son estas que veis en la pantalla. Por ejemplo, eh, como veis, tenemos cuatro grandes grupos, bueno, tres grandes grupos, marketing, analítica e informática. Como veis, gran parte de ellos orientado a la informática o a los datos. Y eh, lo que refleja la importancia que está generando no solo esta cantidad de datos, sino su utilización buena para las empresas. Es por esto que se crea el Business Intelligence con esta necesidad. ¿vale? Yo lo, lo coloco en, esta, en este diagrama como un elemento que está a caballo entre el Data Science, más técnico, y el marketing, mucho más eh, estratégico. Dicho esto... Por supuesto, tenemos varias herramientas que nos permiten digerir estos datos, utilizar estos datos y, en definitiva, tomar decisiones de la forma más estructurada y más inteligentemente posible. Garner, como empresa, desde hace años hace este cuadrante que a lo mejor algunos conocéis: el cuadrante el Magic, creo que se llama el cuadrante mágico de Garner. Podéis buscarlo si queréis y en este cuadrante vemos las mejores herramientas desde hace años de business intelligence cuanto más arriba a la derecha están esto se llama un diagrama de dispersión mejores son las herramientas arriba cuanto más arriba mejor habilidad para ejecutar cuanto más a la derecha mayor eh, complejidad o mayor más compleja es su visión como veis al principio no tenía muchísimo desarrollo comparado con ahora y arriba de la tabla estaban Tableau, que la veremos hoy, y Microsoft con Power BI. Luego, en 2020, como veis, Tableau y Power BI se destacaron del resto. Y en los últimos dos años, por ejemplo, veis que la tendencia sigue similar. Microsoft es la herramienta con Power BI más extendida del mercado, pero Tableau, comprado y adquirido por Salesforce, no le sigue de lejos. Dicho esto... Vamos a pasar a las diferencias entre estas dos herramientas y qué podemos ver por aquí. Muy bien, pues tenemos primero qué es Tableau. Tableau, como veis, es, al igual, igual que la otra, un software de visualización de datos creado en Estados Unidos en 2003, propiedad de Salesforce desde 2019. Es una herramienta freemium, como luego veremos, con una gran comunidad y gran recorrido. Es decir, es gratuita con versiones de pago, como pudiese ser Spotify. Luego, Power BI, eh, a diferencia, es similar, lanzada públicamente en 2015 más tarde y propiedad de Microsoft. Por lo demás, viene a ser similar. En dicho esto y he explicado un poco las características similares de cada una de ellas, ¿por qué nos decantaríamos por Tableau a nivel general? Luego veremos más razones y prácticas. Pues tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de opciones de ingesta de datos, tiene más tiempo en el mercado, tiene una sencillez de uso bastante fuerte y diferente a Microsoft Power BI, un amplio potencial para usar volúmenes de datos y una gran comunidad a diferencia de Tableau, en el caso contrario por qué elegiríamos Power BI. Lo primero es porque para los usuarios de Office, que seremos casi todos, tienen más facilidad de uso y una interfaz similar a por ejemplo Excel. Tiene también gran escalabilidad, ecosistema Microsoft y gran integración con otras herramientas y también, por supuesto, una comunidad activa de usuarios. Entrando un poquito más en detalle, vamos a ver alguna diferencia general o al menos características dentro de estas herramientas. Todo, por supuesto, con pinceladas, luego podremos ver cualquier duda más en detalle, pero os hago un poco el esquema general. Tableau, eh, como luego veremos, es, tiene parte gratuita, pero principalmente es de pago, con un coste bastante mayor a Power BI, y tiene de componentes Tableau Prep para preparar los datos. Tablo desktop y tablo public, que es una herramienta eh, client, es decir, tenemos que descargárnosla como si fuese Power BI. Y luego podemos compartir en tablo online. ¿Cuál es la diferencia entre desktop y public? Es decir, ¿por qué eh, una es gratuita y otra no? Tablo public es gratis, absolutamente. Y tablo desktop cuesta 70 euros mensuales para cada licencia. Es decir, no es barata, ¿vale? No... No es algo que cualquier zona se podría permitir en su día a día. La diferencia principal es compartir. Es decir, cualquier elemento, podéis descargar Tableau Public en cualquier momento, pero todo lo que hagáis tenéis que compartirlo. Tenéis, estáis obligados a publicarlo en la web, lo cual es extremadamente interesante si queréis aprender y si queréis compartir. Pero ya no es nada interesante si tenéis cualquier contenido empresarial. Mmm, ligeramente privado que queráis mantener. Por eso, de manera muy inteligente, Tableau ha decidido que puedes utilizar muchísimas herramientas más limitadas, por supuesto, de uso en Tableau Public, pero siempre tienes que compartir tus visualizaciones. Si luego tenéis curiosidad, lo veremos, pero podéis entrar en Tableau Public buscando esta página en vuestro navegador y veréis todas las visualizaciones comunitarias a las que podéis acceder. Bien, en cambio, Power BI tiene también varios elementos, como Power BI Desktop, que es lo que utilizaremos hoy, Power BI Service para compartir y Mobile Apps para visualizar. Dicho esto, ¿por qué se utiliza cada una? La primera, como veis, la utilizamos para diseñar, la segunda para compartir y ya es de pago. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto cuesta Power BI? pues cuesta 8,40 euros al mes en su versión Pro. Luego tiene una Premium, un poco más de coste, pero en general Power BI Pro cuesta una licencia mensual de 8,40 y nos permite publicar y compartir. Veis que el servicio es diferente a Tableau. Aquí, por ejemplo, podemos crear a nivel gratuito cualquier informe y compartirlo a nivel empresarial. Pero si queremos, eh, por ejemplo, enviando archivos, pero si queremos compartirlo mediante enlace o queremos publicarlo, ya tenemos que pagar. Además, por supuesto, de cualquier característica premium que queramos utilizar. Dicho esto, así y luego lo veremos, así respirarían un dashboard o un cuadro de mandos de Tableau contra Power BI a la derecha. Vamos a ver cosas que podemos hacer y por qué elegirlas. Y dicho esto, nos vamos a meter directamente en dashboards en tiempo real. Bien, pues empezamos para seguir con la estructura del tiempo, que por ahora estamos llevando bien. Y lo primero que vamos a hacer, bien, para crear cualquier tipo de dashboard necesitaremos datos, que estos pueden ser, pues por supuesto, desde lo más sencillo, una tabla de Excel o Google Sheets, hasta CSVs, bases de datos de Access, datos de Google Analytics. Eh, una base de datos de SQL, datos de internet, tenemos muchísimos datos diferentes. Hoy vamos a ver los siguientes, hoy vamos a trabajar con estos. Si entramos y buscamos precios de carburantes de las gasolineras españolas, tenemos esta página que es datos del gobierno, que nos llevará aquí. Aquí tenemos actualizados datos de, eh, de carburantes, de, de combustibles. Podéis descargarlos en varios, varios archivos. Por ejemplo, aquí podéis acceder a verlos en XML, por ejemplo, y conectar automáticamente con ellos. Yo me he descargado, para hacerlo simple, en XLS, en formato Excel, lo he descargado por aquí. ¿Vale? Lo descargo directamente a mi escritorio, por ejemplo. Aquí podríamos verlo a nivel, por ejemplo, a nivel XML, si queremos verlo en tiempo real. Pero si lo descargáis desde este botón, XLS directamente os llevará a algo como esto que veis en la pantalla. Vale, como veis tenemos tres líneas que nos explican la fecha, es decir, el día de hoy actualizados a la una de la tarde, la descripción de estos datos, qué significan los datos y ya empezamos con las cabeceras. Vemos la provincia, municipio, localidad, vemos código postal, latitud y longitud, vemos diferentes precios. Nos quedaremos posiblemente con los cuatro más Grandes, que son estos cuatro, y luego al final tenemos un dato interesante que es el rótulo, es decir, qué marca de gasolinera es. Vamos a ver rápidamente cuántos registros tenemos por aquí. Para ello le doy a control abajo y vamos a irnos hasta el final. Y como veis, tenemos unas 11.830 filas aproximadamente, es decir, muchísimos datos que vamos a trabajar. Bien. Voy a minimizar esto, aunque luego lo cerraré. Y volvemos antes de nada a nuestro dashboard, digo, a nuestras slides, porque quiero explicar un par de cosas. Bien, como veis, nos vamos a conectar a estos datos que hemos visto a nivel Excel. Lo primero que quiero deciros es que estas herramientas, Tableau y Power BI, se conectan en tiempo real. Es decir, lo que hacemos es, sea un archivo Excel, sea un archivo web, nos conectamos a ellos y si nos cambia el archivo de origen, también nos va a cambiar el archivo de destino. Es decir, si hay un cambio en nuestro archivo de Excel, también nos cambiará nuestra visualización. Muy bien, y entre estos dos elementos tenemos lo que se llama ETL, trae herramientas de ETL, que son las siglas de extraer, transformar y cargar en inglés. Así que lo que vamos a hacer rápidamente y hablando un poco en, en términos generales es limpiar este archivo antes de procesarlo, porque si no, como ya habéis visto, es bastante complejo de entender. Para ello, dentro de Power BI tenemos la herramienta Power Query, que veremos, y dentro de Tableau tenemos la propia herramienta de Tableau Desktop o Tableau Prep. Vamos a ver, como veis, muchas cosas en tiempo récord, pero espero que todo quede bastante claro. Por último, haremos... Un tema, por ejemplo, para daros una idea de lo que podemos hacer aquí, y es, dinamizaremos columnas, que son entre ello, para que quiero que lo entendamos primero antes de hacerlo, para que veáis lo que voy a hacer, y es, como veis, en nuestro archivo de Excel, tenemos cada, por cada una de las columnas un montón de precios de gasolinas. Y nosotros lo que queremos hacer, como veis, es algo parecido a esto que veis aquí. Es decir, en vez de tener un montón de columnas, yo quiero tener solo dos. Una que me indique el precio. Otra que me indique qué producto es, porque esto me va a ayudar, como ya sabréis, los usuarios de Excel, por ejemplo, me ayudarán muchísimo a entender mejor mis datos. Muy bien, pues sin más dilación, vamos a empezar con Tableau. Vamos a entrar, vamos a conectarnos a nuestros datos y empezaremos a hacer este pequeño informe. Para ello, yo he descargado Tableau, luego no os preocupéis porque eh, dejaré enlaces para dónde lo podríais descargar vosotros si tenéis interés y lo primero que hemos hecho es añadir una conexión en este caso tenemos muchísimas conexiones disponibles en más podríamos verlas todas pero simplemente le hemos dado a un archivo de Excel y hemos abierto el archivo que nos hemos descargado lo he dejado ya conectado para evitar quitar tiempo así que como veis tenemos aquí nuestra page one la cual puedo cambiar en cualquier lado a, ah, por ejemplo, precios gasolineras. ¿vale? Y ya tenemos nuestro primer archivo. ¿Cuál es el primer problema? Que como ya habréis visto antes, tenemos algunas filas que nos están molestando, que son estas filas que teníamos arriba en el Excel, la 1, la 2 y la 3. En Power Query va a ser más fácil, pero aquí tenemos una herramienta muy útil que se llama usar intérprete de datos, aquí a la izquierda. Cuando yo activo esto, lo que estoy haciendo es que Tableau me vaya leyendo estos datos para buscar cómo se comportan. Entonces, en el caso que estamos viendo ahora de que eh, tenga unas filas que sean complicadas, es decir, que, es, que, que estén sobrando, posiblemente me las quite. ¿Correcto? Ya había comprobado antes que era así. Aquí, como ya veis, nos ha quitado las filas de descripción y nos ha dejado solo lo que necesitamos. Provincia, municipio, localidad, etcétera. Así que ya lo tenemos, listo, hecho bien. Muy bien, como veis ahora brevemente, aquí podemos, vamos a subir esto por aquí arriba. Esto en tablo es una visualización de nuestra fuente de datos. Por aquí estamos viendo una pequeña extracción de lo que los datos tienen que ofrecernos. Así que, por ejemplo, Dando una introducción, vemos qué provincia me ha localizado, que es un campo geográfico, qué municipio es un campo textual, o que, por ejemplo, un precio que tenemos por aquí es un campo numérico, una métrica. Lo primero que haremos va a ser fácil es limpiar estos datos. ¿Cómo? Voy a coger los datos que yo no quiero, ¿vale? Cogemos todos los que yo no quiero y le damos directamente clic derecho, ocultar. Me quedo solo la provincia me voy a quedar latitud y longitud y luego me voy a quedar solo los precios de gasolina que yo quiero. Es decir, el precio de gasolina 95, vamos a quedarnos 98, gasóleo A y gasóleo premium. El resto vamos a ir yendo ocultando. Como veis, nos vamos quedando con lo que nosotros queramos y luego le damos a los siguientes campos. Por ejemplo, me voy a ir solo hasta rótulo. Ahora explico lo si nos estamos quedando. Yo ya, obviamente lo tenía ya predefinido. Y por último, oculto los últimos que no quiero. Así que si todo ha salido bien, tenemos la provincia, longitud, latitud, precio de las cuatro combustibles que queremos y nuestro rótulo. Hasta aquí todo bien. Si algo está mal, por ejemplo, longitud o latitud, yo podría aquí cambiar su tipología de datos para poner en este caso longitud y en el caso de latitud latitud. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, cuando me quiera funcionar, como veis, los datos se ajustan a mis necesidades. Y por último, y ya con esto terminamos, recordad que habíamos hecho esta dinamización de datos que yo explicaba antes en las slides, es decir, estas cuatro eh, columnas, llevarlas a filas. ¿Cómo hacemos esto? Pues las elegimos, le damos a clic derecho y tenemos el botón pivotar. Veis, cuando yo lo hago, vais a ver cómo funciona. Ahora, como habéis visto... Si nosotros nos ponemos a hacerlo, de hecho es interesante si os gusta que podáis hacer la prueba, ahora se han creado cuatro filas por cada fila que había antes, pero hemos reducido las columnas, ¿vale? Hemos hecho este cambio desde tal manera que yo aquí puedo llamarlo a este campo con doble clic, eh, producto o combustible, y esto puedo llamarlo directamente precio. Perfecto. Ya veis que tenemos opciones limitadas en Tableau, pero bastante potentes. Por último, otra cosa que puedo hacer interesante para ahorrarnos tiempo es irme a esta opción de aquí que se llama alias y simplemente lo que voy a hacer es quitar la palabra precio en cada una de estas cuatro eh, productos que tenemos dentro del campo combustible, solo para ahorrar un poquito de espacio a la hora de analizar los datos. Bien, ya con esto podemos empezar a crear nuestras visualizaciones. Ya tenemos nuestros datos limpios, hemos perdido algo de tiempo con esto, pero es tiempo muy bien invertido. Lo primero que vamos a hacer aquí es, vamos a irnos a añadir nuestro rótulo por aquí a filas, como veis, y luego voy a añadir, por ejemplo, vamos a añadir el recuento de mis rótulos para ver cuántos hay a columnas. ¿Vale? Ahora como veis no parece que salga nada, pero en el momento que yo lo ordeno con este botón, ahora ya aparece bien. De hecho me dice que Repsol, Cepsa, Galp y Shell son los rótulos con de lejos más gasolinas en España. Vamos a darle clic derecho y vamos a hacer clic en mantener solo. De tal manera vamos a filtrar siempre estos cuatro para que sea mucho más fácil. Y ahora voy a darle aquí aplicar este filtro a todas las hojas de trabajo. Y ahora siempre vamos a utilizar esto. Bien, por último, vista completa para ver nuestro pequeño gráfico. Ya veis que es bastante intuitivo. Ahora vamos a aplicarle un color también por el propio rótulo. Como veis, ya tenemos nuestro primer gráfico hecho. Os adelanto que Repsol siempre va a ser rojo, Cepsa siempre va a ser azul y así sucesivamente. Esto yo lo puedo cambiar, por ejemplo, a Rótulos. Incluso podría cambiarle el color, como si fuese una pestaña de Excel, a rojo. Bien, vamos a duplicar esto y ahora lo que voy a hacer, mirar qué potencia tenemos aquí con, con Tableau. Ya que tenemos duplicado este gráfico, voy a darle aquí para ayudarme, por así decirlo, de la inteligencia de Tableau, para que él me sugiera otro posible gráfico que utilizar aquí. Por ejemplo, una, un gráfico de, de tarta, si quiero, o un gráfico de burbujas agrupadas, si me gusta. Vamos a dejarlo aquí, por ejemplo, y este primero, que puede ser interesante, si quiero ver algo diferente, oye, vamos a ver, por ejemplo, en vez del recuento de cuántos, ahora me apetece ver otra cosa, que es el precio medio por cada una de las gasolineras pues me voy a llevar el campo precio a la derecha, por aquí. Y este primero, que ya no nos sirve, lo arrastro fuera. Ahora, por supuesto, vemos la suma del precio, pero cuando yo, esto para los que habéis trabajado con tablas dinámicas era fácil, si yo cambio la suma por un promedio, como veis, ya la cosa cambia. Tenemos algo muy parecido, así que si queremos verlo con más exactitud, puedo llevarme exactamente lo mismo a campo etiqueta y ponerle el la propia etiqueta para que tengamos este precio. Ya sabemos el precio medio por cada una de las gasolineras y tenemos también cuáles son las más habituales. ¿Qué más podemos ver que sea de nuestro interés? Pues, por ejemplo, se me ocurre ver nuestros combustibles. Esta vez, por ejemplo, en vez de a filas voy a llevarlo a columnas. Y ahora si quiero ver el precio medio por combustible, vamos a llevarnos el campo precio a filas. ¿Veis que es... Super similar a lo de antes, y en vez de la suma, por supuesto, vemos la media. Ahora le damos a vista completa, y como veis, vemos que la gasolina 98 es la más cara, luego 95 gasóleo premium, gasóleo A. Hacemos lo mismo de antes, precio a etiqueta, y hacemos el promedio. Muy bien, ya nos sale por aquí. Ahora lo que haremos, mirad qué interesante, si queremos. Poner el color, por supuesto yo lo puedo poner por el color por combustible, como he hecho antes, y cada combustible se me pone un color. Pero si yo en cambio lo hago por rótulo, como yo he hecho antes, lo que estamos teniendo son barras apiladas. Este es el precio del gasóleo A en Cepsa. Este es el precio del gasóleo A en Galp. Este es el precio del gasóleo premium en Repsol. De tal manera que Repsol siempre va a ser rojo, Galp siempre va a ser naranja. Por cierto, esto lo podemos definir y podemos elegir el color para cada uno. Bien, a esto vamos a llamarlo, por ejemplo, eh, combustibles. Fácil. Y vamos a hacer dos gráficos más bastante fáciles. El primero va a ser una tabla y la tabla, para ella, vamos a poner simplemente algo parecido. Es decir, podemos poner, por ejemplo, el rótulo en filas y el combustible en columnas. No tenemos nada más una matriz. ¿Queremos poner algo en medio? Pues ponemos simplemente, por ejemplo, el precio medio y ya está. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Oye, ¿que lo queremos en formato euros? Pues aquí lo formateamos y decimos que en vez de un número es una moneda. Esto lo podemos hacer para todos los gráficos, por supuesto. Ahora ajustamos la vista completa. Y le damos el mismo color para que sea homogéneo, el mismo color que antes. Es decir, rótulo, me lo llevo a color. Perfecto, ya la cosa pinta bastante bien. Como veis, cada hoja es un gráfico. Luego los pondremos en común y ya veréis cómo se hace. Por último, vamos a hacer un mapita. Este mapa va a ser fácil porque si yo me llevo directamente provincia aquí a mostrarme, automáticamente me devuelve este mapa. ¿Qué es lo que pasa mientras está creando? Que solo me localiza ciertas provincias. ¿Por qué? Porque si os pasa esto, lo que tengo que hacer es en fuente de datos decirle que este campo, que sí que me había localizado, que era espacial, tengo que decirle que es una provincia. ¿Vale? Igual que los otros he dicho que es una latitud y longitud, este tengo que indicar que es una provincia. Con lo cual, ahora, ya como veis, me ha localizado casi todos. De hecho, tiene cinco desconocidos, posiblemente porque no me, no me maché sus datos con los nuestros, pero no nos preocuparemos por eso ahora. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar por aquí a un mapa y lo que haremos es colorear este mapa por un precio medio, de tal manera que, mira, útil, estamos viendo, vamos a ver cómo, el, las, las provincias con mayor y menor precio de gasolinas. Como vemos, no se ve muy bien, pero no pasa nada porque le damos a color, editar colores. Y vamos de primeras a elegir un degradado de rojo a verde. Y luego, como yo más o menos ya tengo esto medido, vamos a saber que el rojo va a ser 1,6 y el verde va a ser 1,7. Esto, por supuesto, tendríais que verlo vosotros, yo porque ya más o menos lo he visto. O, por ejemplo, podemos poner incluso que sea el rojo 1,62. Podríamos ir mirando. Ahora ya estamos viendo que tenemos el precio de la gasolina por cada una de nuestras provincias de España, desde más, más barato hasta más caro. De hecho, eh, ahora estoy pensando, vamos a hacerlo al revés. Por supuesto que el barato sea verde y el rojo sea el caro. Para ello le doy a inverso. Ahora tiene muchísimo más sentido. En Madrid es mucho más cara que, por ejemplo, en Cádiz. Oye, ¿queremos ver cuánto es? Bueno, pues me llevo el precio, como hemos hecho antes, precio medio, me lo llevo aquí a mis etiquetas. Vale, ya que tengo esto, vamos a poner todo en común de manera rápida y luego vemos cualquier cosa que tengamos interés. Como hemos visto, tenemos por la izquierda hojas que íbamos creando, pero luego tenemos un botón que es nuevo dashboard. Aquí en este dashboard vamos a poner con un tamaño automático todas las hojas que hemos creado en común. Por ejemplo... Vamos a crear estos rótulos y ahora vamos a crear, por ejemplo, estos combustibles arriba. Perfecto. Y ahora meteremos nuestro mapa, que se llama hoja 5, no me ha dado tiempo a cambiarlo, lo vamos a meter por aquí. Y ahora meteremos, por ejemplo, más información como mis otros rótulos. Lo meteremos aquí. Y por último, mi tabla aquí. ¿Vale? ya tenemos habéis visto qué rápido tenemos un dashboard más o menos configurado ahora por supuesto podemos ir ajustando los tamaños para hacerlos de tal manera que nosotros nos sea interesante y nos sea fácilmente visualizable vale simplemente arrastrando componentes ok además podemos como veis si quiero clic derecho y ocultar los títulos si no me están aportando nada y queremos simplemente dejar este dashboard limpio perfecto y por último voy a hacer un ejercicio interesante que va a ser eh, a usar como filtro cada uno de los gráficos con lo cual por ejemplo si yo elijo este gráfico y este gráfico usados como filtro podemos filtrar solo por Repsol vale y al hacer clic poco a poco se me va a filtrar solo para Repsol y al hacer clic igualmente, por ejemplo, en Cáceres, como veis, solo se me va a filtrar todo por la provincia de Cáceres. Ya hemos visto que, obviamente, yendo rápido, acabamos de terminar un dashboard en Tableau. Perfecto. Luego imagino que tendréis preguntas, por supuesto, y, y las veremos para tampoco para seguir el, el tiempo. Quedaroslas, yo no voy a cerrar este dashboard porque también quiero ver con vosotros este equivalente en Power BI. ¿Okay? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Obviamente, ya sabéis que alguien con, con experiencia y que maneje la herramienta puede hacer algo así parecido en 15-20 minutos. ¿vale? Entonces, bueno, esto por supuesto aprendiendo llevaría muchísimo tiempo más, pero ya veis que la información que se refleja es extremadamente o puede ser extremadamente valiosa. Bien, vamos a replicar esto en Power BI. Por supuesto, ya lo tengo abierto y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, importar datos de Excel, que esto es lo que veréis al abrir Power BI, y conectarnos a un archivo como por ejemplo este. Puede tardaros más, puede tardaros menos en función del ordenador, de los procesos, pero en general las dos herramientas están eh, bastante optimizadas para trabajar con datos grandes. Cuando os conectéis a cualquier tipo de datos en Power BI, os saldrá esta pestaña navegador en la que vais a ver cuáles son los datos que tenéis disponibles. Ahora, por ejemplo, tenemos estos datos que son Page One, como teníamos en el otro en Tableau, y podemos, como veis, una vez que se carga la vista previa o sin ello, podemos cargar o directamente irnos a transformar. Vamos a irnos a transformar. ¿Por qué? Porque, como veis, lo que queremos es utilizar Power Query como herramienta de ETL, que es lo que os he comentado antes. Extraer, transformar y cargar. Esta herramienta de ETL nos va a servir como un puente entre los datos de origen, que son, ya veis, eh, mi propio archivo Excel. Y los datos de destino como es Power BI. Bien, obviamente tenemos tiempo limitado y no, no voy a entrar en todo lo que tenemos que hacer aquí con Power BI, digo con Power Query, que también podéis utilizarlo en Excel. Lo único que voy a entrar es en hacerlo para que veáis todo lo que podemos hacer. Y luego podremos generar cualquier tipo de pregunta si es necesario. De primeras, lo que tenemos que hacer es quitarnos las filas que nos molestan. Para ello... Aquí, desde inicio, quitaremos las filas superiores. ¿Cuántas tenemos que quitar? Pues, por supuesto, tenemos que quitar tres y quedarnos con el resto. Perfecto, una vez que nos sirvan, ya lo tenemos visto. Generamos un nuevo paso. Ya os adelanto, que es el que Power BI funciona por pasos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la primera fila como encabezado con este botón que acabo de presionar. Esto lo que nos ayudará es a promover esta fila 1 al encabezado superior, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos el nombre de cada campo. Lo siguiente que voy a hacer fácil va a ser elegir las columnas con las que me quiero quedar porque no son todas. Así que voy a seleccionar, deseleccionar todas y quedarme únicamente con provincia, municipio, la longitud. Latitud, los precios que yo quiero: 95, 98, gasóleo A, gasóleo premium y por último, rótulo. Aceptamos y Power BI automáticamente, en este caso Power Query, me va a quitar todas las eh, columnas que no queremos. Bien, recordar que antes también lo que estábamos haciendo era eh, dinamizar las columnas que teníamos por aquí. Bueno, antes de ello. Voy a hacer otra cosa. Es dentro de rótulo. Voy a filtrar, como lo otro queríamos hacer también en Tableau, Aquí voy simplemente a quedarme con las cuatro que hablábamos, que son Cepsa. Luego vemos que porque elijo una y elijo otra Cepsa. Repsol, lo tenemos por aquí. Luego tenemos, eh, me parece que era Shell y la última creo que era Gal. Y aquí, como veis, nos quedamos. Con estas. Una vez que hemos filtrado aquí, ya lo que me va a ser devuelto a mi herramienta va a ser simplemente estas cuatro tipos de gasolineras. Perfecto. Entonces, una vez esto hecho, vamos a coger nuestros cuatro productos y lo que vamos a hacer en este sentido es transformar, anular dinamización de columnas. ¿Recordar lo que antes era pivotar en tablo? Pues esto es exactamente lo mismo. Estas cuatro la vamos, las vamos a convertir en dos columnas, pero en muchas más filas. De tal manera que tenemos el campo atributo, igual que en tablo, que voy a llamarlo combustible, y el campo valor, que lo voy a llamar precio. Por aquí, precio. Bien, ya parece que la cosa va funcionando. De hecho, por último, para hacer algo similar a lo de antes, puedo elegir el campo combustible, reemplazar los valores, y una vez que tenga esta, este cuadro de diálogo, voy a reemplazar precio, espacio, con absolutamente nada. Con lo cual, me sale directamente el producto a secas del combustible. Una vez que esto quiera cargar, ¿vale? Como veis, son 11.800 filas. Y tenemos muchísima información y he dejado tablo abierto, con lo cual eh, de vez en cuando se va a tomar su tiempo. Pero una vez que tengamos esto, ya tendríamos nuestros datos listos para ser utilizados en Power BI. Ok, por lo demás, que sepáis que esto, como veis, vale, listo, ya lo tenemos. Esto, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente cerrar y aplicar. Y ya directamente los datos que me vayan a llegar aquí a mi Power BI van a ser unos datos limpios. Bien, pues ahora en tiempo récord vamos a hacer el mismo dashboard que hemos hecho anteriormente para visualizar todos los precios de gasolineras en España. Esto, por supuesto, me va a pasar la primera vez cuando edite eh, y transforme los datos, las 11.000 filas que tenemos automáticamente en este modelo. Bien. De hecho, si vemos que tarda mucho, diré lo único que voy a haré, por ahora voy a cerrar Excel, ¿vale? Para ahorrarle un poquito de ahorrarle un poquito de recursos y quizá de repente si vemos que tarda, pues otro porque tengo un libro similar guardado y no habría ningún problema. Bien, pues vamos de hecho a ir cerrándolo para que no se quede ¿vale? Vamos a a guardar los libros, vamos a guardar el libro mientras y si hace falta lo abrimos en un momento, lo guardo en el escritorio y lo vamos cerrando mientras Power BI está procesando la información. ¿Vale? Y por último volvemos a Power BI, ya están cargados, cargadas las filas y ya en principio una vez que termine este proceso me aparecerán correcto, me aparecerán aquí. Bien, tenemos los campos que hemos elegido. Así que ahora recordar lo que teníamos que hacer. Lo primero podemos elegir un gráfico que queramos dentro de toda la visualización. Vamos a elegir el gráfico de anillos, por ejemplo, vamos a elegir este, y vamos a decir que la leyenda va a ser el rótulo, es decir, el campo categórico por el que vamos a filtrar, y luego mis valores, en este caso, van a ser, por ejemplo, una cuenta. De rótulo. ¿Qué significa esto? Que más Power BI lo que me va a decir es qué rótulo tiene más presencia y cuál menos. Bien, por aquí, como veis, todo bien. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de antes, un gráfico de columnas apiladas y vamos a ponerlo. Ya veis que directamente en Power BI hacemos el dashboard, en Tableau eran hojas y luego dashboard. Y luego, como veis, aquí vamos a poner nuestro combustible en eje de X. Y nuestro precio en NGDI, pero por supuesto, igual que en Tableau, lo vamos a llevar al promedio. Perfecto. ¿Qué estaba haciendo antes? Recordad que esto es importante, que los colores los quiero siempre similares, que en este caso Repsol sea siempre naranja. Con lo cual, aquí lo que voy a hacer es llevarme mi campo rótulo a leyenda. Y ya tenemos, una vez que lo tengamos, esta información seteada. Más cosas que yo quería hacer. Pues por ejemplo, me interesa crear otro campo diferente, en este caso de barras que lo voy a crear por aquí con mis rótulos y mi precio medio por rótulo para hacer algo similar a lo que teníamos en tabló. Como veis, estoy eligiendo en eje de y, ya que son barras rótulo en eje de x promedio de precio. Ahora tenemos algo parecido a lo que teníamos en tabló el precio medio por cada uno de los rótulos y arrastrando rótulo a leyenda, conseguimos este efecto. Nos quedan solo dos gráficos para terminar nuestro dashboard equivalente. El primero es muy fácil, es una tabla, que es esta de aquí. Cuando la creamos, simplemente tenemos que ponernos a elegir filas, bueno, columnas. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, municipio, rótulo. Vamos a elegir rótulo otra vez para no ponerlo, sino simplemente elegir el recuento, es decir, cuántos hay en cada provincia, vemos que en el municipio, bueno, aquí tenemos municipio que hemos elegido, ah, no, tenemos también provincia, perfecto, que me he quedado un campo adicional. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que en la provincia de Albacete hay 84 gasolineras CEPSA. ¿Y cuál es su precio medio? Pues lo arrastramos, elegimos el promedio y como vemos... En Alicante, en CEPSA, tenemos un precio medio de 1,66. Perfecto. Ya tenemos casi todo seteado. Por último, vamos a llevarnos, vamos a crear el gráfico más arriesgado de todos. ¿Por qué? Porque es el que más recursos probablemente vaya a consumir, que es nuestro mapa. Vamos a crear un, por último un mapa. Por cierto, ahora cuando yo hago clic en cualquier campo, vais a ver que se me resaltan en el resto de elementos, ¿vale? Veis que se van resaltando absolutamente todos. Si también hago clic en el sol, como veis, tenemos algo resaltado dentro de mis gráficos disponibles. Por último dicho esto y ya con esto vamos a terminar esta demostración, vamos a elegir este mapa, un mapa normal, que os adelanto que es más complicado de crear o al menos menos complejo o menos completo de crear en Power BI, y vamos a meterle en el campo ubicación, veis que Power BI ya nos va eh, ayudando, vamos a meterle provincia. Una vez que tenemos provincia, nos salen ya automáticamente casi todas bien, pero por supuesto algunas nos van a salir en Latinoamérica cuando las provincias coinciden y Power BI se equivoca, y vamos a meterle, por ejemplo, omitiendo este error, por ahora vamos a crearle un tamaño de burbuja, el precio medio lo que estábamos haciendo ahora dicho esto ya tenemos como veis si yo me acerco a mi mapa de españa tenemos más o menos es cierto que no es tan completo como en tablo para que veamos la diferencia tenemos algo parecido vale de tal manera que también podemos hacer clic en cualquiera de los elementos también para crear estas interactuaciones en el resto de elementos ¿Ve? Y por ahora, ahora volveremos si queremos a cualquier tipo de, de herramienta para ver dudas. Pero como ya veis, estos serían los las demostraciones en general del mismo dashboard o el mismo cuadro de mandos con unos datos, como ya habéis visto, de precios de combustibles en cada una de las dos herramientas. Bien, antes de volver a esto, quiero comentar un par de cosas más. Entonces, ahora volveremos, ahora iremos a las preguntas, pero primero quería comentaros cuál debería aprender entre estas dos. Pues, por supuesto, depende, pero que sepáis que, por ejemplo, buscando esta información, tenemos lo siguiente, buscando el empleo, simplemente la palabra clave Tableau o Power BI en LinkedIn en marzo de 2023, esta es la distribución que tenemos. Es decir, Power BI tiene, habiendo buscado en España, por ejemplo, 2476 resultados, tabló 1700. La tercera que he puesto aquí es Google Data Studio o Looker Studio, que tiene pues, un poquito menos de presencia comparado, pero también es algo interesante. Por último, ¿cuáles serían sus similitudes? Pues como veis, ambas pueden conectarse con múltiples fuentes de datos. Además, eh, ofrecen una amplia gama de herramientas de visualización, tienen versiones en la nube y en local, y eh, ayudan en el análisis en tipo real, y tienen una comunidad muy activa de usuarios que luego podremos comentar. Las diferencias, en cambio, son estas. Ya habéis visto vosotros en general un poco cómo respiran cada una, porque lo que queríamos hacer hoy es una introducción. Pero ya vemos que, por ejemplo, Tableau es más independiente, mucho más flexible y Power BI es más atado a los usuarios de Microsoft. Además, Power BI suele ofrecer una gama más amplia de integración y, sobre todo, está más extendida en el mercado. Es, por así decirlo, una herramienta más segura. Luego, Tableau, por último, es costoso, es decir, es, es, más, es menos económico, con 70 euros mensuales, si queremos la versión eh, completa. Y Power BI en cambio es muchísimo más económico. ¿Vale? Luego os he dejado por último unos esquemas que creo que os pueden servir. Ahora si nos da tiempo repasaremos en detalle. Lo primero es que tenemos una comparativa de las dos plataformas y he dejado un poco de regalo Looker Studio, el antiguo Google Data Studio, que es una herramienta gratuita, como veis frente a los costes de Tableau y de Power BI. Como veis, eh, el precio de usuario de Tableau de 70, como hemos comentado, el otro 840 o 1690 si queremos premium. Y aquí tenemos la limitación para cuando queráis quedaros esto de la versión gratuita de ambos archivos. Os dejo algunas ventajas y algunos inconvenientes. Y por último... Un diagrama de Tableau contra Power BI. ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto, por supuesto, lo he creado yo eh, con, con mi criterio, pero os puede resultar útil si estáis interesados en buscar cualquier de las soluciones por alguna razón. Pero, por supuesto, ya sabéis que es mi criterio y, y puede haber diferentes opiniones, o por supuesto, dependerá también de los gustos personales o de la empresa en la que estéis o de la demanda de un cliente concreto. Pero si queréis podéis fijaros en este pequeño diagrama. Bueno, y dicho esto, como por supuesto tampoco quiero ser yo el único que hable, si alguien por supuesto tiene algo que decir, eh, quiero preguntar si hay en este momento alguna pregunta. Ya sabéis que hemos ido por supuesto muy rápido debido a toda, toda la ambición de sacar toda la información que queríamos ver hoy. Si no, veremos más cosas, pero si alguien tiene alguna pregunta ahora que quiera destacar y quiera repasar, sería un momento perfecto. Bueno, que creo que por ahora no solamente nos preguntan algo muy sencillo y es que pues, si, si de alguna forma se van a compartir las, las diapositivas, pero bueno, lo que quiero informarles a los, a los presentes es que esta sesión como está siendo grabada y pues ya la pueden ver en diferido luego en el canal de YouTube. Entonces, por ahora creo que no hay ninguna otra pregunta. Eh, pues por si te queda algo más que compartir, Guillermo. Vale, genial. En cualquier caso, tenemos el... Ah, sí, justo en el chat estaba la pregunta de compartir las diapositivas. Correcto, sí, pues perfectamente lo podremos eh, compartir, lo, haremos, lo haré llegar a, a Keep Coding y en efecto podremos eh, esto tenerlo, tenerlo para vosotros en cualquiera de los casos y contar con ello más adelante. Vale, ¿qué más me gustaría contar y ahora ya que aprovechamos pues tenemos estos cinco minutos o estos ocho minutos si alguien tiene alguna pregunta perfecto ah mira de hecho creo que hay alguna más eh, Ana creo que pregunta que DAX en Power BI cuánto puede resultar difícil para implementar imagino que te referirás a eh, aprender o utilizar el lenguaje DAX en Power BI comentamos comento un poco de forma general eh, qué es lo que está comentando Ana Power BI que sepáis tiene dos lenguajes de uso dentro de la herramienta. El primero se llama M y este es el programa que se utiliza en Power Query. Es decir, dentro de Power Query, cuando le damos a transformar datos, lo que hemos visto antes, se utilizan para limpiar el, el lenguaje M. Pero luego Power BI, como bien dice Ana, utiliza el lenguaje DAX. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, crear un campo calculado es decir hacer cálculos entre herramientas por ejemplo un porcentaje del total una diferencia tenemos que utilizar dax dax como, como lenguaje de programación no es de, del todo difícil es decir a veces suena muy complejo suena eh, demasiado lejos pero en, en general si alguien está acostumbrado a unas fórmulas de excel a utilizar muchísimas fórmulas de excel o a otro lenguaje de programación como puede ser python pues podréis implementar dax de manera fácil queréis para hacerlo, por ejemplo, podéis iros aquí y crear nuevas medidas o nuevas columnas. Como veis, cuando yo paso el ratón, me dice permite escribir una expresión DAX. En resumen, respondiendo a la pregunta, no es algo demasiado complejo. Luego, Oscar preguntaba: no me ha quedado claro de nada, Ana. No me ha quedado claro el filtrado de datos en Power BI. Claro, ¿lo puedes mostrar de forma rápida? Sin duda. Por supuesto, lo he hecho rápido. Vamos a hacerlo un poquito más. Eh, despacio, en resumen. Tenemos dos maneras. La primera es desde filtros. La segunda es la que he hecho yo desde Power Query. ¿Cuál sería la diferencia? Desde Power Query es el origen, es decir, lo que me llega ya a Power BI me llega filtrado. Como veis, ahora mismo vamos a coger una hoja. Si yo directamente cojo el campo Rótulo, solo me ofrece estos cuatro, porque yo los he filtrado con antelación. Pero aquí podría crear otro filtro de la página para, por ejemplo, eh, agregar un filtro adicional cuando quiera cargar y filtrar, por ejemplo, y quedarme solo con CEPSA, por ejemplo. ¿Vale? A ver si ahora ya me deja por aquí. Si no, aquí, como veis, y me quedo solo con CEPSA. Perfecto, este es el primer filtro. El segundo y el que he hecho yo, que me preguntaba a Oscar, es desde Power Query directamente. ¿Cuál es la diferencia principal? Que como veis... Este es interesante si ya sabemos que en la fuente de datos no queremos utilizar algo, porque ya lo filtramos desde aquí y lo que nos llega, nos llega ya limpio. Es decir, nos llegan menos filas. Para ello, lo, lo único que he hecho es, como en Excel, abrir y quitar. Lo mismo exactamente que en Excel. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, por, por otro lado, nos preguntan que Power BI, o no sé si es una pregunta, no lo pusieron con signo de interrogación, más sin embargo, dice: ¿Power, ¿Power BI tiene integración con Python y R Tableau también? Eh, depende, es decir, si tenemos una base de datos creada desde Tableau, por ejemplo, eh, en la que luego podemos limpiarlo y extraerla, por supuesto, Python R eh, eh, depende de, de la base de datos que tengamos, es decir, Power BI a nivel de. Eh, conexiones de datos, tenemos, por ejemplo, siempre que queramos crear uno nuevo, ahora vamos a ver todas las disponibles. Pero en general, claro, dependería de si tenemos una base de datos creada con estos lenguajes. En general, no, no podemos implementar lo que es Python en Power BI, pero si tenemos una base de datos similar que esté construida con estos elementos, sí que podríamos. Ok, perfecto. Por ahora creo que no hay más preguntas hasta ahora. Vale, pues yo de, de todos modos tengo aquí el... Tengo aquí el, el chat abierto por si hay alguna pregunta adicional. En cualquier caso, lo que, lo que os quiero enseñar ahora es eh, algunas conclusiones y enlaces útiles que os dejaré también aquí en estas diapositivas si os interesan. Entonces, esto es lo siguiente: conclusiones que hemos puesto. Tableau puede ser para ti de primeras si, por ejemplo, buscas especializarte en una herramienta potente y con menos competencia laboral por ejemplo en mi caso fue la primera que yo me estuve eh, especializando la segunda es si por ejemplo quieres destacar y hacer visualizaciones comunitarias con gran recorrido la comunidad de tableau public si la buscáis luego veréis que tiene muchísima interactividad y muchísimo eh, y muchísimo recorrido o si queremos aprender completamente gratis vale es muy buena para aprender y publicar este trabajo en cambio, Power BI puede ser para ti si, por ejemplo, usáis un entorno Microsoft y te es fácil y familiar o si simplemente quieres asegurar e irte por la herramienta más extendida del mercado. Luego, por último, tenemos algunos enlaces para aprender. Y para empezar, os descargo, como veis, eh, os, de os dejo el dataset del webinar, cómo aprender Tableau, cómo aprender Power BI, ¿vale? si queréis trastear por vuestra cuenta vale y no a nivel profesional si queréis darle eh, más fuerte por supuesto hay muchísimos cursos y formaciones y galería de trabajos de public Tableau, que es el enlace que comentaba antes o de power bi toda esta comunidad vale y dicho esto bueno me preguntaba paula si mandaremos el link de youtube bueno esto eh, será keep coding quien lo publicará entiendo en su canal pero no sé si se compartirá por correo o simplemente lo irá publicando, eso dejo que, que mis compañeros lo digan, pero eh, sin duda yo creo que quedará subido en la plataforma, ¿verdad? Así es, Guillermo, pues esto va a quedar realmente subido en, la, en, en el canal de YouTube para todos los que pues, quieran verlo a través de, pues, de YouTube, ahí va a estar publicado, recién terminemos el y pues se procesa el video para que lo tengan todos ahí en el canal. Estupendo. Para responder muy rápido a una pregunta de Oscar, eh, unificar los datos en una columna en Power BI era seleccionando las columnas y dándole al botón que está arriba deshacer dinamización de columnas. Dinamizar es para hacer más columnas, deshacer dinamización para crear menos. ¿Vale? Y bueno, más o menos creo que estamos justo en tiempo, eh, así que todo, todo creo que bien. Os agradezco a todos los que habéis atendido muchísimo. Eh, sé que hemos sido rápido, pero espero que hayáis aprendido y que os haya quedado claro todo el contenido. Y ha sido un verdadero placer. Bueno, perfecto. De verdad, muchas gracias, Guillermo, por toda pues, tu enseñanza. Realmente ha sido creo, que muy valiosa para, para mí y para todos los que están presentes aquí en este webinar. Y creo que han aprendido bastante y creo que lo haces parecer bastante fácil de manejar, aunque creo que debe ser sí, mucho es. más complejo, ¿no? Por demás, de verdad, quiero agradecerte pues tu presencia y acompañarnos y a las demás personas, de verdad, por estar acá con nosotros. Eh, pues espero que les haya gustado mucho este evento y pues esperamos que nos acompañen en próximos más. Así que, eh, bueno, no sé si creo que hay otra pregunta por último como ya para cerrar y es sí. para visualizar mapas, ¿es mejor Tablo eh, Correcto, muy bien. Para visualizar mapas, sin duda, yo cogería Tablo de hecho, para visualizar en general, lo que es estéticamente siempre va a ser mejor, Tablo. Ok, y yo sí tengo como una última preguntita así para sí. ti: es, eh, digamos que en tu uso diario, generalmente, ¿cuál es la, la mejor herramienta o la que usas con, con frecuencia según tu experiencia? Yo personalmente utilizo más Power BI. Me gusta menos a nivel visual, pero me gusta muchísimo Power Query, ¿vale? Cuando lo aprendáis, es algo que todos los que por lo menos utilicéis Excel es super importante. Power Query, a mí me encanta. Y por esa es el motivo principal que utilizo sobre todo Power BI. Perfecto. Bueno, entonces creo que si no queda alguna otra duda, a ver. Um... Creo que de, de Jaime, hablando de Click. En mi caso, eh, aquí no podré ayudarte, Jaime, porque sobre todo tengo, me he especializado en Power BI, Tableau y Google Data Studio. Con lo cual, Click, sé que es importante, es, es de las herramientas más útiles, pero queda fuera de mi scope. Con lo cual, aquí lo siento, pero no, puede, no puedo ayudarte. Bueno, perfecto. Si, si no hay más preguntas, entonces de verdad nuevamente te agradezco por estar con nosotros, Guillermo, y a los demás. Eh, gracias por estar aquí con nosotros y estamos viéndonos en una próxima edición de Master Coders. Los esperamos en el próximo evento. No siendo más, me despido y de verdad y nuevamente muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao.